Muy buenas a todos, nos encontramos ahora mismo en uno de los sitios soñados para mí, en uno de los mejores sitios donde si queréis disfrutar del mundo de Harry Potter, del mundo de los Minions, del mundo de Springfield de los Simpsons, del mundo de Transformers o del mundo de Fast and the Furious, está Universal Studios. Rinconcitos pueden encontrar personajes como estos. Estos son los de Scooby-Doo y fijaos que están aquí todos haciendo el show, se reúne con los niños. Todo una pasada, la verdad. Esta es la primera zona que nos encontramos y esta es como la nave de los Transformers. Ahí tenemos Optimus Prime, que lo veremos ahora. Y si os fijáis ahí en el hangar ese, está saliendo ahora mismo un Transformer que lo vamos a ir a ver. Fijaos, este es el Transformer malo, que lo tenéis aquí, lo podéis ver. Y bueno, la gente viene aquí con la colita para hacerse fotos, pero está muy logrado, mide como unos 3 metros. Os puedo decir que la experiencia está muy bonita, os tiran agua, estáis en un coche que se va moviendo, todo en 3D, con gafas, todo ese hangar que yo pensaba que era de mentira, no, no, ese hangar dentro está toda la atracción increíble de Transformers, recomendadísima. Bueno, y si estáis aquí es porque queréis ver una de las secciones más bonitas que tiene Universal y esta es Springfield, todo el mundo de los Simpsons, todo lo que tiene que ver con Springfield, la cerveza Duff, las Krusty Burgers, el bar de Moe, todo lo que tiene que ver con el mundo de los Simpsons. El famoso policía comiendo los donuts con su cochecito precioso de Springfield, de Police, ¿vale? Y aquí tenéis la típica cola con el Lard Lad Donuts. Aquí tenéis los famosos donuts que podéis comer. Son los mismos que come Homer en su serie, vamos, en los Simpsons, cuando está trabajando eso. Y mira, tenéis aquí el maravilloso muñequito como si estuvierais en Springfield de Lard Lad. Lo que vamos a hacer ahora es venir aquí a la Krusty Burger. O sea, yo no me podía venir aquí sin tomarme la Krusty Burger en este sitio en Springfield. Y sobre todo, vamos a ir luego después de la Krusty Burger al bar de Moe. Mirad, esa es la típica, la hamburguesa, la Krusty Burger. Vamos a probarla porque tiene muy buena fama, aunque no creo que tenga nada especial, es una hamburguesa normal y corriente, pero bueno, estar aquí en Springfield y probar la Krusty Burger tiene que estar buena, vamos a probarla.
Una hamburguesa normal y corriente, o sea, la mayor estafa que he probado en mi vida. $13, le ponen Krusty Burger y no tiene nada en especial. Lo que sí que tiene en especial es esto, que es el flameado de Moe. Esto es lo típico, que si os fijáis, tiene un montón de burbujitas, está muy bien hecho, imagino que será con algún tipo de gas carbonatado que le hace que tenga este show. Pero esto sí que tenía ganas de probarlo, no tiene alcohol, vale $9 este jodido vaso, es la mayor estafa que te puedes encontrar en la vida. Pero el flameado de Moe, si venís a Springfield, tenéis que probarlo porque es algo increíble. Así que vamos a probarlo, no sé qué sabor tendrá. Es una Fanta de naranja, simplemente con el efecto ese de burbujeo que tiene, que no sé si sea, ya os digo, con algo de carbonatado que tiene. Después de probar la hamburguesa de Krusty el payaso y probar el flameado de Moe, aquí de al lado tenemos el bar más icónico de los Simpsons, que es el bar de Moe. Por cierto, el vasito de flameado de Moe lo voy a llevar a casa, vale $9, es caro, pero bueno, como recuerda está bien, podrá haber estado aquí, es el único recuerdo que me voy a llevar. Y vamos a entrar al bar de Moe, es una de las cosas más icónicas en el mundo, es el único que está ambientado así tan bien. Ese es el Moe verdadero aquí en la taberna de Moe. Mirad el cristalito que tenéis ahí, incluso todos los cartelitos de la taberna de Moe. Ahí tenéis la taberna Moe. Y aquí imagino que te pondrán la cerveza Duff típica de Springfield. Así que bueno, ahora le vamos a pedir al señor Moe, el Moe de la vida real, una cerveza típica de la que se bebe Homer. A Duff beer. Passport. Or your driver's license. If you're under the age of 30 or you look under the age of 30, you have to prove your age. 30? Huh? Because our drinking age is all higher than yours. Thank you. How much? 1278. Bueno, esta es la típica cerveza del bar de Moe, la Duff, la famosísima que está siempre el gordito borracho de los Simpsons probándola y la que bebe siempre Homer Simpson. Así que vamos a probarla. Una cerveza IPA muy fuerte, es bastante fuerte, entiendo que el borracho siempre esté rutando y todo eso. Una cerveza bastante fuerte, yo creo que una cerveza o dos, lío serio. Es una cerveza tremendamente potente, pero está muy buena, tiene mucho sabor. Bueno, también tenéis la Lite, que es la suavita, tenéis la Lite o la gorda, o la extrema, o la dura. Yo he probado la dura, pero también tenéis la Lite. Así que, lo que os guste, probadlo, sobre todo si venís aquí al bar de Moe y probar una cerveza de las que se bebe Homero Simpson. Si te gusta este tipo de vídeos, te recomiendo estos dos viajes que hicimos por el mundo. Así que no olvides suscribirte. ¡Chao!